En este lugar, el Palacio Cosaco, en el centro de Zaporilla, es donde se registra a los desplazados que llegan de todo el sureste de Ucrania, y aquí han sido registrados esta mañana los 150 evacuados de Mariupol, incluidos unos 70 que habían salido por fin de la planta metalúrgica de Azovstal. Llegaban la pasada tarde cansados tras casi tres días de viaje. Han dormido en varios albergues que hay en esta zona alrededor de este Palacio Cosaco, han tenido una noche tranquila. Los que han conseguido escapar de la feria no saben si llorar o reír. Es la mezcla de sentimientos que abruma a esta madre. Ana tiene un bebé que ha pasado dos de sus seis meses de vida bajo tierra. A veces me arrepentía de haber tenido a mi hijo, ha sido muy duro emocionalmente, cuenta. Es una de las 101 personas rescatadas, mujeres, ancianos y niños, 69, han llegado a Zaporilla. Allí han vuelto a sonreír y a saber lo que es comida y agua caliente. No había agua, los niños estaban como zombies sin ver la luz del sol. Tosían, se sentían mal, pensábamos que no salíamos, relata esta otra madre. No podéis imaginar lo terrorífico que ha sido, un búnker oscuro y húmedo, y de repente todo empezaba a temblar. En cuanto salieron los bombardeos, han vuelto. Aún hay dentro unos 200 civiles, 30 niños, entre ellos, según el alcalde de Mariupol, que asegura que han perdido el contacto con los combatientes que resisten. No les quedan armas pesadas, solo ligeras, cuenta este militar ruso en unas declaraciones que ha distribuido una televisión oficial de Putin. En Mariupol aún viven 100.000 personas, como este matrimonio. ¿Dónde voy a ir? Que me vuelen si creen que lo merezco, dice la mujer. ¿Y el hombre? Ya nos hemos acostumbrado a las bombas, ni los perros se inmutan ya. Ya ven, acostumbrarse a la guerra, un mecanismo para sobrevivir al infierno. Mykolai fue uno de los barrios de Kiev que sufrió los bombardeos los primeros días del conflicto. En uno de los edificios que fue alcanzado de lleno por una bomba, encontramos a Svetlana y Nikolai. Han vuelto de la casa en el campo donde ahora viven y se han encontrado con esto. Nos cuenta Nikola y su mujer me señala algo de ropa que hay en la cama. Es mi vestido de novia, me dice. En la casa, o lo que queda de ella, hace mucho frío, más que en la calle, y se respira una atmósfera rara, difícil de definir, pero podríamos decir que de angustia y desasosiego. Svetlana y Nikola nos dicen que este ya no es su hogar. A pesar de que lo han perdido todo, nos cuenta, han tenido mucha suerte porque no les ha pasado nada, ni a ellos ni a la mayoría de sus vecinos. Murieron tres personas. Le parece un milagro que fuesen tan pocas. Los equipos de emergencia también están hoy analizando los daños en la estructura del edificio, que tiene cuatro bloques de viviendas. 13 familias han podido volver a sus casas. El bloque más dañado tardaremos unos 9 meses en reconstruirlo, dice. A Nikola, viendo los restos de su casa, le cuesta creer que vaya a poder volver, pero no le importa, porque el 14 de marzo, cuando una bomba cayó en el único hogar que habían tenido los últimos 20 años, ellos no estaban en casa.